No es nuevo oír hablar acerca de la relación existente entre la enfermedad y el aspecto emocional o mental. Desde la antigüedad, curanderos y chamanes sabían que el origen de la falta de salud de las personas era provocado por un enojo, la pena por la muerte de un ser querido o cualquier otro tipo de conflicto no deseado. En los años 80, el doctor Rick Gierhammer descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades. Para llegar a este descubrimiento, el doctor Hammer tuvo que pasar por un trágico suceso en su vida personal. En el año 1978, siendo Hammer jefe de internistas en la clínica oncológica de la Universidad de Múnich, recibió la terrible noticia de que a su hijo Dirk le habían disparado. Parece ser que, durante el transcurso de una fiesta celebrada en un yate cerca de Córcega, un aristócrata italiano, Víctor Manuel de Saboya, cuando estaba divirtiéndose, disparó, según él sin querer, contra una persona desconocida que dormía en la cubierta de un barco cercano. Esa persona era Dirk Hammer, de 19 años, uno de los hijos del doctor Hammer. Finalmente, y después de una larga temporada en el hospital, Dirk murió. Y unos meses después, el doctor Hammer fue diagnosticado con un cáncer de testículo y su mujer con un cáncer de pecho. ¿Sería una coincidencia que tras un disgusto de tal magnitud, ambos desarrollaran un cáncer? Como Hammer nunca había tenido enfermedades serias y se consideraba un hombre sano, pensó que podía haber una relación entre la muerte de su hijo y su cáncer testicular. Fue entonces cuando comenzó a estudiar la historia personal de sus pacientes de cáncer y se dio cuenta de que, al igual que él, todos habían pasado a través de un episodio excepcionalmente lleno de tensión antes de desarrollar el cáncer. Tras una investigación más profunda y con la creencia de que todos los eventos corporales son controlados desde el cerebro, Hammer analizó las tomografías de cerebro de sus pacientes y las comparó con sus expedientes médicos. De esta forma, descubrió que cada enfermedad, y no solo el cáncer, está controlada desde un área específica del cerebro y vinculada a un particular e identificable choque de conflicto o vivencia traumática. El doctor Hammer registró todo su estudio bajo el nombre de Nueva Medicina Germánica y desarrolló 5 leyes biológicas que todos deberíamos conocer. Según la primera ley biológica, la ley de hierro, las enfermedades graves son originadas por un choque de conflicto, es decir, un suceso inesperado bastante traumático que la persona se encuentra sin esperarlo. Cuando esto sucede, se pone en marcha un programa biológico que produce un impacto eléctrico en un área específica del cerebro. Dicha parte del cerebro, a su vez, controla un órgano del cuerpo que se ve afectado. Este impulso eléctrico puede verse en un tag cerebral en forma de ondas concéntricas. Es decir, que cada enfermedad, siempre y cuando no haya sido creada por una intoxicación, se desarrolla siempre a 3 niveles: la psique, el cerebro y el órgano. La segunda ley nos dice que existen 2 fases en toda enfermedad. En un principio, cuando la persona sufre el choque de conflicto, se inicia una fase activa en la que el paciente todavía sufre o se preocupa por lo que le ha ocurrido. En esta fase no suele haber síntomas, o no nos damos cuenta de ellos, porque la situación que estamos viviendo acapara toda nuestra atención. En cuanto se resuelve el conflicto, la persona deja de preocuparse y sufrir a nivel mental. Es entonces cuando comienza la fase de curación, en la que el cuerpo trata de reparar los daños causados por el susto y la preocupación. Así es como aparecen los síntomas de la enfermedad, precisamente cuando el cuerpo se está curando. Pero cuando este proceso de curación se completa, la enfermedad desaparece. Es decir, el cuerpo está programado para curarse solo, y muy a menudo interrumpimos este proceso natural de curación con medicamentos totalmente innecesarios. La tercera ley describe una relación física entre las distintas partes del cerebro y todos los órganos y tejidos corporales. Esta relación se crea cuando el feto se está formando. Entendemos entonces que el cerebro es el centro de control de todos los procesos biológicos. La cuarta ley biológica desmonta la creencia de que los microbios, como los virus, hongos o bacterias, son invasores que nos atacan, y por lo tanto debemos luchar contra ellos.
Pero es todo lo contrario. Esta ley afirma que los microbios son aliados del organismo y solo actúan cuando el cerebro les da la orden. Su misión suele ser la de disolver tumores o reparar tejidos que se hayan dañado a causa de un choque de conflicto. En muchas ocasiones, la medicina oficial culpa a ciertos microbios de ser los causantes de algunos cánceres, porque detectan su presencia en el ambiente, cuando en realidad están presentes porque el cuerpo los necesita. Esto sería como culpar de un incendio a los bomberos que intentan apagar un fuego solo porque están presentes en el lugar. Por último, la quinta ley, o quinta esencia, nos ayuda a comprender que las enfermedades, en el sentido en el que estamos acostumbrados a hablar de ellas, no existen. Nos han hecho creer que una enfermedad es algo aleatorio, maligno, un error de la naturaleza o algo contra lo que luchar. Sin embargo, en la naturaleza nada es maligno, casual ni por error, siempre hay un porqué, un sentido en cada enfermedad. Es por esto que la nueva medicina germánica no usa la palabra enfermedad, sino que lo define como programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Porque, a través de millones de años de evolución, cada área cerebral fue programada con respuestas biológicas que se activan ante conflictos cotidianos, y cuyo fin es garantizar la supervivencia, el aprendizaje y la evolución del individuo y la especie. Si logramos entender todo esto, ¿por qué deberíamos tener miedo a enfermar? A través del estudio y la comprensión de la nueva medicina germánica y sus leyes, uno puede identificar fácilmente el origen de sus enfermedades, responsabilizarse de ellas y liberarse del miedo, porque donde hay comprensión, no puede existir miedo. Durante varios años, se realizaron cerca de 30 verificaciones científicas en las que participaron decenas de especialistas de distintas disciplinas y cientos de pacientes. Casos reales en los que se pudo comprobar, siempre con un 100% de certeza, que las 5 leyes biológicas descubiertas por Hammer son ciertas. Este descubrimiento es la evidencia de que las doctrinas de la medicina moderna están construidas sobre falsas premisas e hipótesis, y que por esto mismo son erróneas. En el año 1992, la Facultad de Medicina de la Universidad de Düsseldorf, Alemania, probó las 5 leyes biológicas de la nueva medicina en 24 pacientes con cáncer. El resultado de precisión fue del 100%. Entonces, ¿por qué no se trata a los pacientes en los hospitales según la nueva medicina germánica? ¿Por qué está tan poco difundido este descubrimiento? Parece ser que ciertos poderes tienen mucho interés en que la medicina oficial siga siendo un sinsentido, con falta de alma, para que los pacientes no tomen el control de ellos mismos. Al enfermo y a sus seres queridos les envuelve la tristeza y el miedo. De esta forma se consigue una manipulación mayor de la población. Y no solo eso. Los beneficios económicos de algunas multinacionales como las farmacéuticas aumentan considerablemente. En el año 1981, el Dr. Hammer presentó sus hallazgos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tübingen, Alemania, como una tesis postdoctoral. También ese año lo hizo público en la televisión de Baviera y en la RAI de Italia. A partir de ese momento han intentado impedir por todos los medios que lo divulgue, bien desprestigiándolo o riéndose de él, a pesar de haber tenido un gran éxito en más de 20.000 pacientes. Hasta el día de hoy, la universidad se ha negado siquiera a probar su investigación, a pesar de su obligación legal para hacerlo. Este es un caso sin precedentes en la historia de las universidades. También la medicina oficial rehúsa probar sus descubrimientos, a pesar de las verificaciones científicas realizadas. Poco después de que el Dr. Hammer sometiera su tesis, le dieron un ultimátum para que renunciara a sus descubrimientos o le negarían la renovación de su contrato en la clínica universitaria. Aunque su trabajo científico nunca había sido censurado, el Dr. Hammer fue despojado de su licencia médica con el pretexto de que se había negado a ajustarse a los principios de la medicina estándar. El Dr. Hammer ha sido perseguido y hostigado durante más de 30 años, en particular, por las autoridades alemanas y francesas. Por suerte, cada vez hay más seguidores de la nueva medicina germánica,
y son muchos los doctores que la apoyan y se sirven de ella para tratar a sus pacientes. Es una medicina de comprensión y no agresiva. Según un estudio, alrededor del 95% de los pacientes de cáncer que la han utilizado, pasados 6 años, siguen vivos y sanos. Pocas veces en la historia, el ser humano se ha encontrado cara a cara ante sucesos que han significado un cambio de paradigma, y la nueva medicina germánica es uno de ellos.